Gianni se está comiendo su desayuno y él le comió el ojo a Bingo. Buen apetito. Jocelyn y Bianca están jugando y viendo una película. Tienes bigote. Good morning. Feliz sábado. Son las 10:49 de la mañana y ya me estoy tomando mi cafecito. Y también estoy haciendo desayuno. A los niños ya les hice desayuno. Vieron que les hice el bingo. Pueden ver mi TikTok cómo quedó ese desayuno. O también aquí en los shorts pueden ver mi desayuno que les hice a los niños. Y se lo hice como Bingo de Bluey. Y les voy a enseñar aquí la cocina. Anoche limpié la cocina, limpié la refri, limpié aquí arriba los muebles, la estufa, pero ahorita ya tengo un cochinero. Estaba trabajando en la computadora y todas las pedaceras que ocupé en el desayuno. Pero ahora tengo planeado arreglar, poner los adornos de Navidad. A ver si les hago un video. Para el desayuno de ahora voy a estar haciendo un pan tostado y estoy friendo los huevos. ¿Y qué es eso? Es Stitch. ¿Lo peinaste? Wow, me gusta. ¿Así le hace tu monstruo? Oh my goodness, it's so cute. Está bien chiquito, pero al pan le voy a estar echando jalea. Voy a apagar el fan porque creo que se escucha mucho ruido. Así que solo me gusta echarle jalea al pan. ¿Encontraron el control? ¿A dónde está? Se me olvidó ponerle el queso al huevo para que se derritiera, así que lo voy a poner ahí otro ratito para que se pueda derretir un poco. Y después al pan le pongo el jamón. También voy a estar partiendo este aguacate para ponerle encima al pan. Ya está bueno. Le pongo el tocino. Ahora le voy a poner el aguacate encima. También le voy a estar agregando un poco de pimienta. Y lo vamos a probar. Buen provecho. Follow me, ven, ayúdame a lavar. Ven. Vente. Tengo dos ayudantes, thank you. Okay, hay que abrir aquí la puerta. Watch your step. Okay. Watch your step. No baja los pies. Okay. Aquí en el garaje hay un gran tiradero, así que disculpen el tiradero. Ya tengo unas toallas aquí metidas. Y nada más les voy a estar echando jabón, que es este. Solo voy a lavar las toallas ahorita. Vaya, se mira mejor.
Siempre que uno agarra cosas de ahí arriba, cae pedacera de la madera y le cae aquí a la lavadora. Ok, so así se ve la cocina ahorita. Esperemos que ahora pueda terminar de arreglar aquí en la cocina de cosas de Navidad. Ahorita les voy a estar haciendo el haul de las cosas que compré en Disney. Ahorita estoy empezando a arreglar, así que primero se los quiero enseñar a ustedes para que miren todo lo que compré. Todo esto es lo que agarré en el día que tuvieron Black Friday en Disney. Tuvieron muchos descuentos. Así que vamos a abrir esta caja primero. Porque a precio normal no las hubiera agarrado, están muy caras. Este es el primer adorno. Este es para la cocina y es para medir las tazas. Así como la de abajo es 1 cup, 1/2 cup, 1/3 and 1/4. Super cute. Casi no se pueden apreciar las cosas. Voy a abrir las persianas. Para la cocina. ¿Qué? ¿Por qué? Es para medir. ¿Medir? ¿Por qué? ¿Te gusta? Sí. ¿Where you buy this? En Disney Store. ¿Disney Store? El siguiente paquete va a ser este. Siéntate aquí. Siéntate la familia. ¿Quieres ver el cast? Este es el cookie jar que andaba buscando en TJ Maxx, en Marshalls, pero el de esas tiendas es diferente. Ya, let's got this. Ajá, agarré eso también. Así que voy a sacar el cookie jar primero. Is that what cookie put inside? Yeah. Then how it going to get inside? Viene bien apretado. Mami. Mommy! Mommy! Look! Oh, hello! You like it? Oh, plantas! Green plantas! Ajá, ahorita lo voy a sacar, papá. Ten cuidado porque se puede quedar. Este es. Y la última cosa que agarré de Disney en esa orden fue este wreath. Y está bien bonito. Ahí se los enseño ya cuando lo haga colgado en la puerta. Super cute. Ahorita tengo la mesa llena de todas las decoraciones. Aquí es donde he guardado las cosas. Ya colgué ese adorno ahí. Este creo que lo voy a poner aquí. Ahí. Y este lo voy a estar poniendo aquí. ¿Cómo creen que se ve? ¿Bien? ¿Mal? Yo creo que está bien ahí. A ver, lo vamos a colgar aquí. Ya colgué aquí el gancho de la puerta. Sí queda bien ahí, ¿verdad? Solo me falta limpiar aquí. Todavía voy a medias, así que vamos a estar comiendo una sopita Maruchan
A los niños se les antojó, así que les voy a estar comentando eso porque hay frijolitos y todo, pero quieren sopa, así que se les voy a calentar el agua para que puedan almorzar eso. A mi sopa me gusta ponerle limón. Acabo de terminar de arreglar aquí. Puse el tassel around el frame de arriba de las cortinas. Pero creo que le voy a poner esferas rojas y verdes, pero tengo que ir a conseguir porque ya no tengo. Y también le voy a echar chelito. Estas sopas nos gusta tenerlas de emergencia, así cuando no hay comida o no hemos cocinado, así para algo rapidito. Y así que va. A ver, lo vamos a probar. Está caliente. Caliente. Esta niña ya andaba puesta mis botas. Qué bonita. Provechito. Bon appetit. ¿Y adivinen qué? Acabo de terminar mi sopa y vi la hora y vi de que ya mero es. No sé por qué siempre me traban a hablar. Sé lo que quiero decir, pero no me sale. Ok, so vi la hora y vi de que ya era tiempo, de que Kike ya va a venir llegando y pobrecito va a venir con hambre. Así que voy a empezar a hacer unos plátanos. Ya estoy calentando los frijoles. Así que si viene con hambre, pueda comer un poquito aunque sea. Casi se me quemaron los plátanos. No, man. Por estar llorando. No, man. Se me vinieron las lágrimas, pero está bien. Y estaba llorando por mi hermano que falleció hace unos años en un accidente. Y nada más me vinieron recuerdos y me puse sentimental porque estoy decorando la casa de Navidad y... Era un tiempo que siempre pasábamos juntos como familia. Hey, you baby. Huh? Hey, you baby. Eran bonitos tiempos, los recuerdos quedan. Buen apetito. Y Gianni quiere crema. ¿A dónde le quieres la crema? ¿En los plátanos? ¿Ahí? Okay. Buen apetito. Buen apetito. Come bien, despacito. Te hice plátanos. Thank you guys so much for watching the video. Y si no le han dado like, den un like, suscríbanse y comenten abajo el que quisieran ver en el próximo video o ideas. Y en el mes de diciembre voy a estar haciendo Vlogmas. So, si no saben el que significa Vlogmas, significa que voy a estar vlogueando diario por 24 o 25 días. Y...
Sí, así que yo creo que mañana vamos a poner el árbol de Navidad. Ya desocupé aquí. Ahí es donde ponemos el árbol. Así que pasen feliz noche y gracias por ver el video. ¿Estás bien? Nos vemos a la próxima. Bye. Good night. Good night. Good night.